¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Pasas por el momento más oscuro y difícil de tu vida? ¿Percibes un ambiente pesado en tu trabajo, en tu casa? ¿No te sientes amado por alguien o eres incomprendido? ¿Hace tiempo que no puedes reconciliar el sueño por tantas preocupaciones? ¿Andas por caminos que no son de Dios y dedicas tiempo a todo menos a Dios? No te preocupes. Sea lo que sea, ven con Jesús y dedica un espacio para ti. Ven a penetrar por un camino que tú desconoces, pero que Dios ha reservado para ti, porque sin tú saberlo y percibirlo, ha estado mirándote y amándote infinitamente. Abrázame, Jesús, abrázame, Señor. Que Jesús hablaba a la multitud. Mucha gente le seguía, pero había uno entre ellos, llamado Jairo. En él había inquietud, deseo de conocer a Jesús, pero había un vacío profundo en él. Se acercó al Señor porque tenía una necesidad profunda. Hoy, tú también disponte a buscar al Señor para que Él también te abrace. Hoy siento que mi vida se me va. Hoy siento dolor en mi alma. La angustia no la puedo resistir. Todo a mi paso es oscuro y soledad. Déjenme llorar. Tan grande el dolor que llevas en tu alma, que no puedes resistir tu angustia. Te sientes solo o sola, sin tener a tu lado a alguien que pueda calmar tu dolor. Aquí está Jesús. Él puede y quiere hacerlo. Él te conoce y quiere estar contigo, abrazarte, amarte, así como tú eres. Quiero encontrar alguien que calme mi dolor, alguien que entienda que soy hija de Dios. ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás? Abrázame, Jesús. Abrázame, Señor. Salmo
120, versículo 1, nos dice: en mi aflicción invoqué al Señor y Él me escuchó. Señor, ven Jesús, abrázame, Señor.